Los productos avícolas se han vuelto un sustituto alimenticio en la dieta de los nicaragüenses debido al alto precio de otros productos de la canasta básica, explican directivos de ANAPA. Carne de pollo y huevo son dos productos avícolas de consumo diario, parte del consumo masivo de la población, y en ese sentido todos los productores se han dispuesto, y es una característica constante, a producir casualmente lo que se viene demandando. Esa realidad se sigue viviendo y es información que inclusive a nivel público puede ser verificada. Y particularmente respecto al invierno, hay que recordar de que las aves están administradas o manejadas en granjas de producción que tienen normalmente sistemas de climatización que permiten controlar todas las variables, de forma que la producción no se ve expuesta, no se ve amenazada por cambios como la estación lluviosa y todo su desarrollo. En ese sentido, la industria avícola mantiene su oferta a un nivel tal que la seguridad alimentaria está salvaguardada para el país. Indican que la producción tanto de huevo como de pollo se mantiene estable y garantiza la seguridad alimentaria del país. Del huevo, las cifras del Banco Central de Nicaragua indican que hay un crecimiento superior al 4%, midiendo el primer trimestre del año, que son las últimas cifras que han puesto disponibles. Y eso hace sentido porque en un esquema en donde hay un encarecimiento generalizado en la economía y los alimentos no escapan a eso, el huevo sigue siendo un producto accesible económicamente, parte de las decisiones de los consumidores, sobre todo cuando en general se encarecen otros alimentos. El huevo tiene esa característica, ser un amortiguador de esos excesos que en determinado momento se presentan, como ahora ante las situaciones de una inflación mayor, y hacen que el traslado de la demanda de los consumidores de un producto, en este caso hacia huevo, sea absorbida sin ningún problema. Y esa característica también la tiene el sector de pollo. El sector de pollo tiene un crecimiento un poco menor, sin embargo, se sigue, como te digo, el consumo, sobre todo porque el ciclo de producción del pollo es mucho menor. En pollo el ciclo está alrededor de unas 6 semanas y eso hace que los ajustes en producción sean rápidos, de modo pues que ante variaciones en la demanda se puede reaccionar en una forma tal de que se planifica producción ágilmente y se compensa sin ningún problema. Marcos Medina, Noticias 12.